tengo 3er nivel de esclerosis múltiple y todavía seguí viviendo. Voy a trabajar, voy en la calle, voy a almuerzos con amigos y seguí. Yo espero lo más cerca a una vida normal que mayormente pienso otra gente no va a hacerlo. Yo he hablado con el alcalde, el doctor Jorge Muñoz, bastante veces ayudaba de cambiar las rampas en las calles. Todavía tengo muchas ideas y yo he dado medidas cómo hacer las rampas, porque yo sé que no soy la única persona. Por ejemplo, en este sitio, la primera cosa es que tengo 3 enfermeras que me cuidan 24 horas al día. Ellas, yo no puedo estar solo. Siempre hay una enfermera conmigo. Tengo mi chofer también que me ayuda. Entonces, esas son las cosas básicas. Tengo que levantarme. Hay 2 de ellos ayudando a levantarme en la mañana, a bañarme, vestir, secarme, vestirme, todo que tengo que hacer. Y después voy al colegio San Silvestre. Y en San Silvestre, la ética del colegio es muy, muy fuerte en ayudar a los demás. Es 3 veces que he salido en la calle con alguien de la municipalidad. Sobre casi 10 años y no con mucho éxito. Recién es el mejor éxito. Porque si no estás en silla de ruedas, tú no sabes cómo es el problema de ir en la calle en una silla de ruedas. Este alcalde está cambiando bastante. ¿Ha visto cambios importantes? Ah, sí. Yo voy 3 cuadras y hay 9 rampas acá. Son rampas que han cambiado los viejos, porque los viejos eran demasiado angostos, muy inclinados. Un desnivel entre la rampa y la pista. 11 años que estoy en silla de ruedas, pero adentro los 11 años yo sí puedo ver un cambio. Acá en Miraflores, yo pienso que quizás Miraflores no es algo que pueda representar todo a Lima. Si voy al norte de Lima, yo sé es bastante distinto. Pero sí hay un cambio. Yo estaba viviendo en el suroeste de Londres, cerca de Hampton Court Palacio, y entonces estaba pensando, quería cambiar cosas, me encanta viajar. He ido a Norteamérica, Europa, Asia, África, el único continente que faltaba parte de Antártica era Sudamérica. Entonces aplicaba para trabajo de profesor de historia y tocaba Perú porque era lo posible. Había un puesto allá, entonces he tenido nada complicado. Soy tan discapacitado, no puedo hacer más trabajo que tengo en San Silvestre. Yo voy a tratar de seguir haciendo mi trabajo. Mi enfermedad es progresiva. Voy a estar empeorando. Cada 6 meses estoy peor que antes. Entonces, que siga trabajando en el colegio. Espero que yo no pensaba de eso antes, pero espero que quizás otras personas que tienen mi enfermedad o otro tipo de enfermedad piensen, ya yo puedo hacer un poco.
importa, no, no es mucho, pero por lo menos trata de hacer algo. Yo por irme de acá una cuadra y media y para tomar mi café, en Café Verde, porque ya hay una mesa allá y hay una rampa para mí y hay nuevas rampas hechas por la municipalidad. Yeah, es algo, ¿no? Uh-huh. De todos sitios donde yo voy mucho, han cambiado las cosas sin ser obligatorio. Solamente que en San Antonio, allá la señora Teresa ha cambiado, en Café Verde el dueño señor Casey ha cambiado lo porque son gente humanistas. Así. Y yo pienso, y también en la bodega, la tratería, la señora allá, uh-huh. Señor Provesani ha cambiado una mesa. Entonces, todos los sitios, sin pasar a un reglamento, puede poner una mesa que ella sabe que eso es cómodo. Uh-huh. Para alguien, en serio, o quizás con otras discapacidades. Uh-huh. Afortunadamente, yo tengo mi familia, mi padre viene dos veces al año, mi madre está en sus 80s, 85. Mi hermana me apoya, yo tengo los alumnos del colegio, tengo muchos amigos acá, bastante. El señor que arregla mi edificio siempre hace trabajo para mí. El ingeniero que ha construido el edificio. Ah, pero no todo el mundo tiene eso, ¿verdad? Sí. Y yo recibí no medicinas, cosas que me ayudan todos los días para seguir viviendo con mi enfermedad de mi país. Y no tengo que pagar y con eso no puedo vivir. Entonces es todo. Es mi país y también acá. Dos países. Sí.